Desde la Defensoría del Pueblo examinamos la gestión de residuos sólidos en Colombia, basados en las últimas cifras reportadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la vigencia 2022, las cuales dan cuenta de que en 22 de los 32 departamentos del país hay una delicada situación relacionada con la disposición final de residuos sólidos, máxime que a los rellenos sanitarios les queda poca vida útil y a algunos municipios la actividad de disposición se realiza en botaderos a cielo abierto. De no tomarse las medidas apropiadas, lo que está ocurriendo puede amenazar el derecho al goce de un ambiente sano, el acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice la salubridad pública, el acceso a servicios públicos y, por supuesto, su prestación oportuna y eficiencia, la existencia del equilibrio ecológico, entre otros. Por consiguiente, les hacemos un llamado al Ministerio de Vivienda, Cuidado y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a las corporaciones autónomas regionales, alcaldías y gobernaciones, trabajen de manera articulada y formulen planes concretos con acciones urgentes, necesarios para abordar eficientemente la gestión de residuos sólidos, los cuales deben ser incluidos en la agenda departamental y nacional, ya que el actual escenario podría llevar a escenarios de emergencia ambiental y sanitaria.